La cosa es que hay muchos canales de Dragon Ball, hay muchos canales que tratan de los resúmenes, de los análisis, de los secretos de los capítulos de Dragon Ball Super, y no creo que eso se me dé bien. Me gusta mucho Dragon Ball, pero realmente no creo que tenga el nivel necesario como para enfocar todo tipo de noticias y explicándolo lo mejor posible. Así que qué mejor forma de representar una cosa que me gusta muchísimo como es Dragon Ball, que con un combate más interactivo y más dinámico. Esto salió a raíz de que me gusta mucho Dragon Ball Xenoverse, me gusta muchísimo Dragon Ball Super, y el último capítulo me dejó fascinado y dije de intentar recrearlo mediante escenas, mediante transiciones y tal, y creo que ha quedado bastante bien. A mi punto de vista queda bastante bien. Si este vídeo es muy apoyado, ¿vale? Realmente esto no es un contenido que haya mucho en abundancia. Sí que me gusta mucho subir Doka, me gusta mucho subir Dragon Ball y poquito a poco, quizás una vez o dos a la semana, pues trayendo cositas de Dragon Ball. Pero bueno, lo que voy, si este vídeo es muy apoyado, no voy a poner meta. Yo tiraré por lo bajo, ¿vale? Si este vídeo es apoyado, pues cuando se haga otro capítulo de Dragon Ball, haré un resumen, ¿vale? O haré una especie de análisis, como he dicho antes, recreando los combates importantes en un combate de Xenoverse, ¿vale? Eso es todo, señores. Espero que haya gustado y ya está. ¡Hasta luego!